Mi nombre es Ali Ríos y bueno, hoy traigo para ustedes un video que todavía me siento emocionada, chicas, porque hace unos 2-3 días me fui por ahí caminando por la plaza, andaba por ahí distrayéndome un poquito y me encontré con la grata sorpresa de que había promociones en la tienda C&A, que realmente es una de mis tiendas favoritas. Y bueno, encontré algunas cosas que la verdad me encantaron. Obviamente no me pude traer todo lo que hubiera querido traerme, porque ya saben, muchas veces queremos traernos todo, pero sí encontré algunas blusitas que están de super 10, pero sobre todo que me salieron sumamente económicas, sumamente baratas. Y bueno, es que en la tienda C&A se maneja ropa de muy buena calidad, como ustedes ya lo saben, así que aquí se las muestro. Bien, chicas, pues empecemos. Voy a empezar mostrándoles, como les platico, fueron puras blusitas las que tomé, porque pues son las que sinceramente más utilizo. Y es que últimamente he dicho, voy a tomar la ropa que realmente utilice, no la que tengo ahí siempre guardada y nunca la utilizo. Bueno, pues empezamos con estas blusitas. Y la primera blusita que les voy a mostrar es esta, chicas. Esta es una blusita súper suavecita, súper cómoda. La verdad, súper, súper, súper cómoda. Miren nada más. De la parte de atrás, como es el modelo, tiene así como está un botoncito aquí, una aberturita aquí, y pues es muy sueltita. Esta blusa la tomé en talla extra grande. Yo por lo regular soy talla grande, pero en este tipo de blusas que son pues tela que no estira, me gusta andar como un tanto sueltita. Así que yo tomé esta talla extra grande y en su precio original, chicas, estaba en 200 pesos y cuando la tomé tenía la rebaja de 99 pesos. Así que, bueno, cuando pasé a pagarla, pensé que lo que me iban a cobrar eran los 99 pesos y luego cuando revisé mi ticket me di cuenta que me la habían pasado por 49. No sé si apenas estaban como acomodando los precios en la tienda, pero lo que sí sé es que la mayoría de la ropa estaba en 49 pesos. Por ejemplo, las blusas así como estas en 49, y pues yo feliz. Así que ahí está, chicas. A mí me parece que esa blusa está muy bonita. La segunda blusa que tomé fue esta, chicas. Esta blusita en color azul. Trae aquí como, no sé, como unos muñequitos tocando la guitarra, como una cabrita, como un perrito ahí. Igual es así del corte de la parte de atrás. Trae su botoncito también igual. Y pues esta la tomé en la talla grande. Esta es talla grande, aunque se ve más anchita que la amarilla. Y pues también de un estilo muy cómodo, de la parte de atrás es así. Estas blusitas pues me parecen muy, muy cómodas. Igual, chicas, tenía un precio original de 200 pesos. Yo pensé pagar 99 y me la cobraron también en 49 pesos. Así que estas dos blusitas pues fueron excelentes para mí, porque cuando voy a salir o voy a hacer cualquier cosa son las primeras que tomo. Vi que andaba por ahí esta blusita sueltecita, que también me agradó muchísimo porque tiene como unos nopalitos. Me gustó mucho el color porque es un color como, es un color como melón, pero muy bajito. Y aparte de que está súper suave, está súper cómoda. Ahorita para el tiempo de calor me parece que la manga está excelente. Así que a mí me agradó muchísimo. Así es la parte de atrás. Y la tomé en talla extra grande porque, como les digo, no me gusta andar tan apretada. Y pues te puedes poner unos jeans o una falda. Y estas blusas se ven, no necesitas mucho para lucir y verte bien. Así que igual, en su precio original esta blusa estaba en 99 y me salió también en el precio de 49. Así que yo con todas estas promociones, feliz.
Y aunque esta blusa es básica, pues la verdad es que nos puede sacar de cualquier apuro. Y en lo personal, son de las primeras blusas que yo tomo y uso. Bien, chicas. Esta blusa que les voy a mostrar... Bueno, ¿qué les puedo decir? Desde niña soy fanática de La Sirenita. Siempre mi caricatura favorita fue La Sirenita. Hasta la fecha de hoy, aunque ya estoy algo burrita. Me gusta mucho La Sirenita. Y siempre cuando veo alguna ropa o algo que tenga el logo de La Sirenita, siempre quiero tenerla. Así que me encontré esta blusita que mide nada más. Como me decía un niño, ¡qué tiernura! Es que me encanta, miren, ¿pueden observarla? Es La Sirenita, la blusita es color rosa y me gusta mucho la manga porque es una manga muy sueltita, muy anchita, muy bonita. Me gusta este detalle que tiene aquí, que está como dobladito por la parte de atrás. Es así, chicas, muy, muy sueltita. Para ponértelo con unos jeans. Esos días, por ejemplo, un domingo que quieras ponerte una camiseta muy sueltita, unos jeans, unos tenis, pues me parece que está estupenda. Y esta blusa la amo simplemente por el hecho de tener La Sirenita. Es que todo me encantó de esta blusa, la manga, el color y La Sirenita que está aquí. Me fascinó, así que su precio original estaba en $150, $149 y me salió en el precio de $99. Buscando entre todas las blusas, me encontré con esta preciosura. Ay, es que me encantó, obsérvenla bien. Me encantó el detalle de la chica que está aquí con sus aretes. O sea, los aretes que ahorita están de moda, estos aretitos que están muy, muy, muy de moda. Y miren qué lindos. O sea, simplemente por esta imagen, la verdad es que me encantó. Por la parte de atrás es así. Tiene esta manguita como de campanita. Y pues ustedes pueden notar, esta blusa yo la elegí porque realmente es que se ve muy, muy cómoda. Una blusa blanca, la verdad es que combina con absolutamente todo, pero este detalle de aquí, de los aretitos, la verdad fue que me fascinó. Así luce por la parte de atrás. Y bueno, creo que esta y la de La Sirenita fueron de mis favoritas. Así que su precio normal, esta blusa costaba la cantidad de $249 y pagué $99. Bueno, chicas, me van a ver un tanto diferente porque hace ratito no terminé de hacer el video por causas menores. Y bueno, la siguiente que les voy a mostrar es esta, que fue mi favorita realmente, que esta desde que la vi me fascinó porque miren qué belleza, qué lindura, qué preciosura. Y es un... como un estilo chamarrita de mezclilla negra y tiene puntitos. Los puntitos son como color entre cremita y blancos. Tiene sus botones aquí, tiene botones aquí en esta parte de aquí. En la parte de acá es así, la parte de la manga. La parte de la manga también trae su botón ahí. Y pues me encantó porque... creo que esta chamarrita se puede combinar con cualquier blusa y se ve súper bien. Igual me llevé una grata sorpresa con el precio de esta chamarrita porque en su precio original estaba en $500, estaba rebajada, bueno, $499, estaba rebajada en $299, casi $300. Y cuando pasé a pagar me cobraron $99 por esta chamarrita de mezclilla. Que bueno, ya saben que en la tienda C&A es muy, muy difícil encontrar una prenda como esta de buena calidad en un bajo costo de $99. Esta blusita azul también la compré ese día. Es así, por la parte de enfrente tiene estas letras. Es cortita por la parte de enfrente y por la parte de atrás es larguita. Y pues eso fue lo que más me encantó de esta blusa porque así puedo utilizar cualquier cosa por la parte de abajo que sea pues un tanto ajustada. Y pues estas blusas me encantan porque pues
no se te nota absolutamente nada y pues está súper cómoda y súper linda y también me costó la cantidad de 49 pesos. Bueno chicas, pues hasta aquí mi video de hoy. Espero que les haya encantado tanto como a mí. Yo me despido de ustedes. No olviden suscribirse a mi canal, activar la campanita de notificaciones y regalarme un like. Ya saben, cuídense, pórtense muy bien y las espero aquí para el siguiente video. Bye. Besitos.